Fanny Sánchez, Pasión Latina Montreal. ¿Cuál es la fuente de inspiración de Camila? ¿Cuál dirían ustedes ha sido la más fuerte? Pues yo creo que somos un par de personas muy sensibles, muy observadoras, que de repente encontramos en el silencio ideas que a veces resultan maravillosas y otras no. En mi caso tengo alrededor de 1000 canciones y he acertado unas 40. Así que estoy acostumbrado a equivocarme y me gusta el hecho. ¿Es necesario la honestidad para ser artista? Y la transparencia, creo que es la manera, ¿no? Cuando uno escribe canciones tiene que ser hasta egoísta, porque hay que escribir para uno. Y como soy una persona igual a ti, lo que me sucede a mí te puede suceder a ti. Así que esa es la manera en la que Camila nos comunicamos. Camila se desnuda en escena, se desnuda para solo su Pablito, público. Yo estoy un poco más... sí, se desnuda artísticamente para su público, generalmente. No, sí, creo que las canciones más honestas son las que más le pegan a la gente, porque no hay una premeditación, estás hablando de algo que viviste y que sentiste, y yo creo que eso se transmite a la hora de también de interpretarlas en el escenario, cuando las canciones son honestas. Hay gente que dice, me subo al escenario y me entro en personaje. Acá no. Acá es el mismo, la misma par de personas que están abajo, los que están arriba, y contando su día a día. Entonces, resulta que de repente escribo Abrázame en mi cuarto con una guitarra, y conozco a Pablo, conozco a Samu, y a los 4 meses toda Latinoamérica la estaba cantando. Entonces, son de esas cosas mágicas que suceden con la música. ¿Tiene música inspiradora en estos momentos los dos? Pues Pablo y yo somos... No. Sí, claro, sí, estamos contentos. Importante. Thank you.